Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estás en la Piruteca, en tu sitio de entretenimiento. Y estamos aquí en el coche, muy buena compañía. Como ya sabéis, en las redes sociales, ni el fichaje de Ronaldo por el Manchester United, ni el fichaje de Griezmann por el Atleti, ni el fichaje de ningún lado. El verdadero fichaje ha sido Frida de Madrid Friki, que se ha unido a este canal para apoyar, para todo lo que sea. Y bueno. Hola. Bienvenidos a la Piruteca. Que bueno, pues estamos aquí en el coche porque acabamos de salir. Tenemos Sanchi, pues eso, pues calentísima, que me quema. Y le digo, vamos a hacer unas primeras impresiones, un vídeo cortito, sin spoilers, sin edición, así a calzón quitado de lo que nos ha parecido la película. Y bueno, aquí lo tenéis, así que pues vamos a darle caña. A ver, lo primero, sin spoiler, por supuesto, pero sí. Impresiones generales. ¿Qué te ha parecido a ti? Sin spoiler. Sin spoiler, pues de lo mejor de Marvel este año. ¿Qué? Empezando. Incluyendo series. Incluyendo series. Sí. Ojo, cuidado. Sí. Incluyendo series. Hostia. O sea, está molado. Sí, me ha gustado mucho el concepto. Debo ser sincera, no la disfruté tanto como hubiera querido. Quiero volverla a ver porque teníamos unos atrás. Sí, les mandamos a... Ojo, fíjate si ven el vídeo. Se encuentran, van a hacer la... van a hacer en el YouTube. Le mandamos a los 5 gilipollas que teníamos detrás, pues nada, le mandamos un saludito y nada, decir que sois idiotas. Porque si vienes al cine a dar por el culo, pero bueno, lo que pasa es que tampoco te puedes enfrentar, porque además son críos, le das un guantazo y todavía te cuesta el puñetazo 1000 euros. Así que desde aquí no queremos... provocar violencia, ¿no? Pero si van al cine, respeten. Pero es un debate asqueroso que yo lo he visto mucho en las redes sociales, muchos mutuals, donde se quejan. O sea, lo que nos ha pasado hoy pasa en muchísimas salas del cine. O pero sea, bueno. A mí me gusta venir al cine, pero luego recuerdo este tipo de cosas, que te estén pateando el asiento, que te estén hablando aquí. Sí. Desesperante. Pero bueno, yo intenté bloquear. Un saludito, idiotas. Sí. Yo intenté bloquearme y disfrutarla y me gustó mucho. Tiene ese aspecto que es como de la mitología china, sí. Que me gustó. Yo, sí, al hilo de lo que tú cuentas, a mí me parece una película que también me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo con ella, aunque creo que es lo mejor de Marvel en cuanto a todo también. Me parece mejor película que Viuda Negra. Sí. A mí me parece mejor. Sí. Y me parece una película que toca muchísimos palos, pero todos los toca bien, sin llegar a límites excelsos de 10. Pero como bien has dicho tú, es una película que toca la mitología, que toca las artes marciales muy bien, que toca las aventuras, que toca... Hubo un momento en que me sentí que estábamos viendo esas del tigre y el dragón. Sí, 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 sí. O sea, que no es mi cine en concreto, uh-huh. Pero me parece una película que está muy bien, que toca muchos palos y que está muy bien. Sí. Tiene 2 escenas postcréditos. Tampoco me han volado la cabeza las 2 escenas postcréditos. La primera me ha gustado mucho porque mola mucho. Ya la verán. Pero bueno, pero que se queden. Y bueno, me ha gustado bastante. Me ha sido una película que nos ha molado, la verdad, ¿no? ¿Qué calificación le pone? Luego es al final, ¿no? Yo creo. ¿Qué te parece lo mejor y lo peor? Lo mejor, pues las escenas de acción, o sea, las peleas. ¿Cómo está la coreografía hecha muy bien? Tiene unas peleas guapísimas. ¿Lo mejor? Pues que... Yo creo que toca muchos palos, pero los toca bien. Las escenas son la hostia. Y me ha gustado que sin ser mi tipo de cine, cuidado, el cine de rollo el dragones y cosas así. O sea, no es un cine que digas tú, uh-huh. No es mi tipo de cine, pero me ha gustado. Me ha parecido una película muy buena. Eso para mí lo mejor. Sí. Lo que destaco un poco de la película y que Marvel, insisto, sigue haciendo las cosas. Joder, es que es una barbaridad. Es que tiene 26 películas, ¿no? Sí. Y es que no hay ninguna mala. Es acojonante. Para nosotros, o sea, para mí en concreto,
el UCM no tiene una película que digas, joder, que yo haya salido del cine y diga, joder, qué mala es La Virgen. Mm. Ninguna. Y no. Es increíble. Es increíble. Sí. Entonces, vuelvo a destacar el UCM. Vuelvo a destacar a Kevin Feige. Vuelvo a destacar a todo ese, esa maraña de gente que está creando esto, que es una absoluta barbaridad. Y lo peor para mí, mira, me anticipo, que ciertas escenas me cantan un poquito. Me canta el CGI, me canta el decorado, me canta que se notaba que los actores, que por cierto están muy bien, estaban en un croma. Yo no lo noté tanto, pero... Yo sí. Hay veces que me cantaba un poco los... Ah, okay. ¿Los efectos? Sí, un poquito, sobre todo la última hora y pico. Okay. Sí, lo noté así. Pero bueno, es que... Yo malo no, estas no películas... sé, estoy pensando en algo malo. Yo la verdad es que últimamente... Es muy entretenida, es larga, sí. Pero es muy entretenida también, eso es un puntazo. Sí, yo lo malo no puedo decirte, intenté verle lo bueno, pero me... Lo único malo que destaco de esta experiencia fue a los chavales que teníamos detrás. Sí, bueno. Pero, no, malo en sí... Yo creo que va a caer en Steelbook, ¿no? Sí. Yo creo que está acá en Steelbook. Viuda Negra no, fíjate. Tiene mucha... Y me gusta, pero está arte. Cuidado. Mola, me ha gustado, me ha molado muy bien los actores también, sí. La pareja protagonista genial, la verdad que todo ha casado muy bien y es una película que destaco mucho también dentro de lo bueno que podíamos, y ya se nos va a alargar el vídeo, que Sánchez es un personaje que no lo conoce ni Dios, sí. Porque que no me venga aquí bueno, eso... todo el mundo, sí, yo los he leído, porque no es así, No es el Capitán América, incluso no es ni los Guardianes de la Galaxia, que dan unos personajes conocidos. Ciertamente un poco... No, de ciertamente desconocidos, que este los pone en primera línea de partida. No, Shang-Chi es un personaje de Marvel que no lo conoce nadie, excepto los cuatro super frikis ahí de los cómics y tal. Y lo va a poner en primera línea de salida y vamos a vender cómics a cascoporro y eso mola un montón. Entonces, no sé cómo ves esto. Ya no me acuerdo qué te iba a decir, pero yo creo que sí, que lo que tú dices es que es un nuevo personaje que trae mucha mitología. Sí, mola. Importante, es como cuando vimos por primera vez, yo por primera vez vi a Black Panther en el cine y me gustó mucho porque sí. Todo lo que trae detrás y su cultura, eso es bonito. Black y... Panther, fíjate, otra película que los cromas y el CGI cantan muchísimo. En cuanto toca la mitología, no sé, bueno. Yo creo que es importante, como que creo ahora que la vi en el cine, que respeten el idioma. Porque estaba escuchando a estos tipos, que perdonen que insista tanto, pero que sí. Estaban, los tenía aquí hablando, que decían, no, ya póngala en español, no queremos oír chino y no sé qué. Bueno, pero y yo creo que es muy importante y es parte de la esencia de la peli, escuchar los idiomas así, que sea natural. Entonces, bueno, creo que eso es un punto que va abriendo camino, va haciéndonos también en plan que respetemos y que pensemos que hay mucho más, ¿no? Sí, más solo claro. Estados claro. Unidos, eso es una peli que ahí todo país necesita su héroe. Y claro. Aquí lo han encontrado. Así que yo, mi nota final, yo le doy un... No me voy a ver loco, ¿no? Ahora mismo le doy un 7.5 y me ha gustado. Marvel lo ha vuelto a hacer. ¿Y tú? También un 7.5. ¿7.5 también? Te voy a copiar. Ahora, en este momento, a lo mejor la veo dentro de 2 meses... Y le damos un 6 o le damos un 9. Esto es lo que tiene el cine, esto es lo que tiene Marvel Studios, el UCM. Así que, pues nada, nos despedimos. Pónganme en comentarios si queréis. Suscríbete, oye, lo que...
lo que os ha parecido a vosotros y tal, y en este vídeo sin censura, ni edición, ni nada, que tendremos muchos, porque siempre quedamos para el cine aquí a tope, y tendremos muchos vídeos de estos sin edición y a calzón quitado y contando todo y cagándonos en lo que nos tengamos que cagar. Así que nos vemos. Síguenos, ¿no? Sí. ¿En dónde? Síguenos en la Piruteca. En la Piruteca. En todas las redes sociales. Nos vemos. Chao. Chao.